Son las 3:46. Vamos de inmediato con nuestra unidad móvil hasta Cuarto Centenario. Denuncias de vecinos. Vamos contigo, Nora. Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en este momento en la zona Cuarto Centenario. Los vecinos se encuentran preocupados, están pidiendo a la alcaldía la atención inmediata, toda vez de que muchas casas acá, las paredes están presentando rajaduras. En ese marco, nosotros nos encontramos precisamente en una de las viviendas. Estamos acá en la vivienda de Don Macario. Don Macario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Preocupante esa situación. Bueno, su vivienda está presentando rajaduras. Exactamente, nosotros estamos muy preocupados porque esto ya viene directamente que nos visitaron personales de la alcaldía, donde ellos llegaron a tomar fotografías, pero no nos dan directamente qué es lo que tiene estos terrenos, si van a agarrar, van a proseguir o van a hacer el estudio de tierra, de dónde vienen estas aguas de filtración. Porque esto es directamente, estamos preocupados, toda la familia, ¿no?, que vivimos en aquí. Y nosotros, los vecinos, ya esta mañana, han venido también de otros canales a agarrarnos y a ver directamente todo este desastre que se está presentando aquí en Cuarto Centenario. Son varias rajaduras, don Macario. Sí, 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 son varios. Tengo en la parte alta también donde hay asentamiento, ya, como en la parte baja, en la puerta de la calle. La vecina del lado ya llegó a desocupar, se fue directamente. No solo soy yo, sino hay otros vecinos también que no están ahorita, no se encuentran, que tenemos esa preocupación. Y nosotros quisiéramos que las autoridades de la alcaldía nos agarren, nos ayuden y digan pues qué medios nos van a colaborar, nos van a ayudar, qué es lo que van a tener con esto. ¿Hay rajaduras en el piso, don Macario? ¿Nos puede mostrar, por favor, a las cámaras? Como no, yo le voy a mostrar. ¿Desde cuándo son estas rajaduras, don Macario? Esto ya viene directamente, casi es de una semana, recién donde se llegó a presentar esta situación. Esto de ahora, por ejemplo, los ladrillos en la noche es como si estuviésemos comiendo galletas, empieza a reventar los ladrillos. Como evidente, ahorita han visto de que en este sector de aquí están, en la parte de afuera también están las rajaduras que se presentan en todos estos. Muy bien, Nora, muchísimas gracias por las imágenes. Preocupación por parte de algunos vecinos. De acuerdo a un reporte preliminar, son 20 las viviendas afectadas que presentan rajaduras y por ello demandan también atención del municipio. En cualquier momento retornamos con más.